En el programa de hoy, nuestra ruta de shopping se detiene en el sur de Croacia, en Dubrovnik, uno de los destinos turísticos más visitados de toda Europa. Su maravillosa arquitectura, su gran riqueza cultural y sus increíbles playas de agua cristalina se encuentran entre uno de los mayores atractivos de esta pequeña ciudad medieval. Eso sí, como el suelo es empedrado, nos ponemos los zapatos cómodos porque nos vamos de compras por Dubrovnik. Estamos en la calle Stradun. Es el eje principal de la ciudad de Dubrovnik y la calle más concurrida. Aquí se encuentran uno de los edificios más importantes. Y eso sí, por aquí vas a pasar muchas, muchas veces. Si vienes a Dubrovnik, tienes que llevarte alguna joya tradicional de aquí. Lo más típico es algo con el coral rojo del mar Adriático. Vamos a entrar en el paraíso de Clara Stones & Jewelry a elegir unas joyas. Y no va a ser fácil. Nicola. Estoy enamoradísima de esta tienda. Gracias. Qué joyas tan preciosas. Gracias. Pero ¿por qué coral? ¿Cuál es la tradición? Coral, coral es nuestro. Es algo que tenemos. Es algún único material natural que tenemos en Croacia. Es algo que pasa de generación, que siempre queda. ¿Cómo se determina el valor del coral? Todo coral es bueno, pero el valor siempre depende del precio, depende de calidad, de tamaño, de trabajo. Cuando son cosas chiquitinas, cuando son pequeños trocitos de las ramitas que se siempre pueden encontrar, el precio normalmente es más bajo. Más grande, cuando son redondas, formas, bolas, esculturas, grabaduras, significa que tienen que tener una pieza grande, completamente perfecto. Nicola, entonces, ¿me puedes enseñar, por ejemplo, alguna pieza que tiene mucho valor? Por supuesto, por supuesto, sí. Esto, por ejemplo, es un collar que no parece nada espectacular, pero pasó 2 años y medio que nosotros encontramos ramas para conseguir mismo color, mismo calidad, para poner todo junto como con las perlas. Coral es siempre rojo, pero puede ser más claro, más oscuro, uno perfecto o menos perfecto, pero cuando son redondas, tienen que estar todo igual, todo en misma tonalidad, todo perfecto, todo mismo. ¿Cuál es el precio? Más o menos 17.000 euros. ¿Y tiene algún significado coral? Coral siempre era como protección de influencias malas, por buena suerte, por felicidad. Pues necesito buena suerte. Sí, ¿me lo siempre pones? Sí, por favor. Por supuesto. ¿Y, por ejemplo, nos puedes enseñar otras joyas más económicas? Por supuesto. Por ejemplo, estos pendientes vendemos por 30 euros. Todavía el collar así sale 90 euros, que es muy bonita, parece como ramitas de coral. Algo auténtico, natural, por coral rojo, buen precio y buen regalo y buen recuerdo. Pero veo que aparte de los corales hay otras piezas, otras joyas. Por ejemplo, he visto unos pendientes que me llaman mucho la atención. ¿Esta piedra es? Onyx con crisopracio. Crisopracio es una piedra semipreciosa de Australia. Onyx viene de India. Nicola, me encantaría ver cómo se hacen las joyas con corales. ¿Me podrías hacer alguna personalizada? Por supuesto. Aquí tenemos un taller donde también explicamos gente, pero también hacemos producción de joyas. Nicola, enséñame, ¿cómo encuentras el coral? Coral encontramos así. Cuando compramos de buceador, es siempre con esta piel naranja de protección. Primero tenemos que quitar esta piel para ver lo que hay. No sabemos cómo es el color, calidad. Se quita así. Y ahora se puede ver si es perfecto, con agujero, imperfección, cómo es la rama abajo. ¿Puedo probar a hacer? Sí, por favor.
queda con rojo. Por eso coral es tan precioso, por su color natural. ¿Y cuál es el siguiente paso? Se tiene que pulir con esta máquina atrás, que es muy fuerte. Y esto va a dar brillo. Y después, qué tipo de joya se hacen depende de las ramas, ¿no? Algo que es muy delgado, pequeño, usamos para hacer estas pendientes. Ah, vale. Así. Algo que es mucho más grande se puede hacer botones, así, grabaduras, esculturas. ¿Y hoy en día coral está protegido? El coral rojo en el Mediterráneo es regulado. Hay 12 buceadores en Croacia con licencia de Estado para sacarlo. Mínimo profundidad de 60 metros. Puede ser 110, 120 metros, que es muy peligroso. Solamente 2 buceadores van tan profundo. Y después tienen cuotas, cuántos kilos se pueden sacar, qué tamaño se saca, cuándo se saca, quién puede sacar. Pues me voy a quedar a elegir una joya para buena suerte y para el amor. Por favor. Si quieres probar los productos típicos de Dubrovnik, tienes que venir en el mercado más turístico de la Gundulicheva Poljana. Aquí se venden los productos locales como aceite de oliva, jabón de lavanda, frutos secos o miel. Por supuesto, tienes que probar las clásicas almendras garapiñadas. Buenísima. ¿Sabían que en el centro del Dubrovnik, en el casco antiguo, se encuentra la farmacia más antigua del mundo en activo? Ubicada en Monasterio Franciscano, esta farmacia se ha convertido en la meca estética. Vamos a conocer su éxito. Estamos en la farmacia más antigua del mundo en activo. Maya, ¿por qué se abrió esa farmacia? Esta farmacia se ha abierto en el año 1317. Nunca se ha cerrado. Incluso durante la guerra, la farmacia se mantenió en activo. Se ha abierto por la necesidad de curar los franciscanos enfermos y luego para la gente del Dubrovnik. El año pasado celebraron 700 años en activo. Hay una parte muy importante en esta farmacia que es la cosmética. Y he visto que hay recetas que tienen más de 200 años. Cuéntame un poquito sobre eso. Todos estos productos de estética de esta farmacia son hechos de las recetas que tienen incluso más de 400 años. Todo está hecho de una manera tradicional, a mano. Aparte de las cremas, hay agua de rosa, de romero, de lavanda, de naranja. Estas aguas aromáticas se utilizan para tonificar y refrescar la piel. Son buenísimas. ¿Y las cremas para qué sirven? Crema bi bila crema od ruža, ona je za sve tipove kože. Kremu od naranče. Hay 8 tipos de cremas para diferentes tipos de piel. La más popular es la crema de rosa, que se puede usar para todos los tipos de piel. La crema de naranja y la crema de oro. La base es la cera de abeja y se utiliza para la piel muy seca y para la piel más madura. La cera de abeja sirve para hidratar la piel seca y como antiarruga natural. Hay también crema de lavanda, crema de romero, crema hidratante con la base de almendras, contorno de los ojos, crema para las manos, crema para los labios e incluso crema para la celulitis. Todo. Maya, ¿qué me recomienda para mi piel? Pa, ja bi vam preporučila kremu od ruža. Me recomienda la crema de rosa y la agua aromática de rosa. Así que me lo llevo. A ver cómo. Huele increíble, súper natural.
Y a mí me contarías la fórmula de esta crema. Nažalost, ne, ove recepture su tajne. Lo único que podemos es comprar secreto. No lo vamos a descubrir. Una visita esencial son las murallas medievales que rodean el centro viejo de la ciudad. Es un recorrido de 2 kilómetros de longitud. Desde aquí podemos disfrutar de unas vistas fantásticas a los tejados rojos del centro histórico y al mar Adriático. Los spas y balnearios son otro de los atractivos turísticos que ofrece este país. Uno de los más famosos es este, Valamar La Croma, donde voy a hacer un tratamiento de belleza muy croata. Me siento tan relajada, aunque todavía no he empezado con mi tratamiento, pero solo por este ambiente de aquí. Es que como uno se siente súper relajado, Iva. Mnogo ljudi se osjeća jako lijepo ovdje. Toda la gente que viene aquí en este spa dicen lo mismo, que se encuentran súper relajados por el ambiente, por la música, por las luces. No importa el estado físico, el estado psicológico, aquí pueden encontrar diferentes tipos de tratamientos, empezando de manicura, pedicura, masajes, tratamientos faciales. ¿Qué tienen especial estos tratamientos? En este spa se hacen tratamientos con los productos muy típicos de esta zona de aquí, del sur de Croacia. Y bueno, Ivo, ¿qué tratamiento me vas a hacer a mí? Ya quiero entrar en la sala de masaje ya. El tratamiento se llama Corkira Wrap y lo que me hace súper feliz es que es un tratamiento que se hace con el baro de la isla Córchula. Es la isla donde yo he nacido y donde vive mi familia. El primer paso consiste que se extiende el baro sobre mi cuerpo. Y luego por encima del baro se pone sal del mar y el romero. El baro se usa para purificar el cuerpo, el sal para abrir los poros y el romero porque es relajante. Muy buena combinación. Se envuelve todo el cuerpo con el papel film. Se espera 20 minutos. Y luego se hace un exfoliante con todo este baro. El siguiente paso es la ducha y luego, para terminar, se hace un masaje especialmente enfocado en la parte superior del cuerpo, el cuello y las escápulas donde se acumula todo el estrés. Dubrovnik es una ciudad estrella. Ha sido escenario de muchas películas y de las series de televisión. Por ejemplo, estas escaleras en las que estoy yo han protagonizado una de las escenas míticas de Juego de Tronos. Thank you.
Dubrovnik le gusta mucho potenciar sus propios diseñadores desde aquí. Una de sus diseñadores joven más punteras tiene su tienda en este precioso hotel Rixos Libertas. Vamos a conocerla. Estamos aquí en la tienda de Andrea Zvono, la joven diseñadora más conocida de Dubrovnik. Andrea, cuéntanos sobre tus inicios. Andrea empezó en el mundo de moda desde hace 8 años y esa tienda aquí tiene ahora 4 años y está muy contenta con su éxito. Le gustan los vestidos más sencillos, estrechos, que siguen la línea del cuerpo, pero siempre les gusta decorar con unos materiales más distintos para dar un toque diferente al vestido. Los materiales que Andrea está utilizando son organza, viscosa, terciopelo y el encaje. Andrea, enséñame algunos de tus diseños más especiales. Este vestido es uno de sus diseños más populares de terciopelo. El parte de arriba sigue la línea del cuerpo, es muy estrecho. Y el parte de abajo es más abierto. Kad sam bila na jednom putovanju, slučajno sam ugledala ovaj materijal i odmah mi se svidio, još nisam imala. Este vestido es uno de sus modelos más especiales. Una vez, cuando estuvo viajando, se enamoró de este material, que es un encaje con perlas. Este vestido es un vestido súper cómodo. Lo que le hace especial es el color. Está hecho de seda, no sigue la línea de cuerpo. Tiene aquí un cinturón, si quieres que te marca la cintura, así que se puede usar en diferentes maneras. Andrea, yo no puedo esperar más. Quiero probar uno de sus vestidos. Claro, Fanny, come with me. Lo que tengo detrás de mí es el Palacio del Rector, uno de los edificios más representativos en la historia de Dubrovnik. Se empezó a construir en el siglo XIII. Fue la sede del gobierno y la residencia del príncipe. Entre tienda y tienda voy a aprovechar a tomarme un respiro en uno de los fantásticos hoteles de la costa dálmata mientras disfruto de unas vistas increíbles al mar Adriático. Estamos al frente del universo de los productos locales, un lugar llamado Cava Store que ayuda a dar visibilidad a los pequeños artesanos que diseñan por pasión. Vamos a conocerlo. John, ¿qué es Cava Store? We started Cava 3 years ago. El proyecto empezó hace 3 años. La idea fue tener en un sitio todos los mejores productos de los artesanos locales, de los diseñadores. En Cava se puede encontrar prácticamente todo, desde los zapatos, gafas de sol, joyas, cojines, platos. Este bol está hecho de un tronco de un roble que ha sido abajo de la tierra más de 3.200 años. Además de roble,
Hay otro tipo de productos, por ejemplo, hechos de un tronco de olivo. Eso está hecho de un olivo de la isla Šipan, que está aquí muy cerca de Dubrovnik. Mira qué obra de arte tan curiosa, hecha de lata de sardina. Y dentro hay motivos de la ciudad vieja. Eso hizo un actor muy conocido de Croacia que se llama Vladimir Tintor y él ha diseñado estas latas con motivos de Dubrovnik. John, me encantan esos collares. ¿De quién son? These are made by a local biologist. She doesn't actually kill, she collects everything. Eso hizo una bióloga local de aquí, Susana Stankovic. Lo que es interesante es que ella no mata a esos animales. Les encuentra, deja que se secan y hacen joyas de ellos. Por ejemplo, como con este escarabajo. Esos cojines tan originales son cojines pintados a mano de un diseñador de Osijek, de Croacia, con la cara de Einstein, de Tesla. Tesla es inventor que nació en Croacia y muchos más. Lo más vendido es el cojín con Amy Winehouse, que no me extraña porque a mí también me encanta. John, creo que nunca he visto un diseño de platos tan interesante. They're made by a young Belgian couple who moved to Motovun, which is this amazing. Estos platos está diseñando una pareja belga que se mudó a Croacia en Motovun. Buscan unos imágenes, les plasman a plato y cubren con un cristal. Yo no he visto tantas cosas bonitas que va a ser muy difícil para mí a escoger algo. Dubrovnik es una ciudad con la tradición católica y uno de los edificios más representativos es su catedral. Se construyó con un estilo bizantino, pero tras el terremoto del año 1667 se reconstruyó con un nuevo estilo, el barroco. Es uno de los edificios que más destacan de la ciudad. Su cúpula sobresale entre el resto de tejados. Estamos a 22 kilómetros de Dubrovnik, en un pueblo que se llama Chilipi y donde cada domingo después de la misa se celebra un espectáculo folclórico. Tiene más de 50 años de tradición. Los bailarines se visten en trajes tradicionales con detalles de seda hechos a mano. Hay 5 bailes, pero lo más famoso es el último, linjo, porque se acompaña con un instrumento que se llama liarika. Aquí ponemos fin de nuestra ruta de shopping por la perla del mar Adriático. No hay mejor manera que despedirse con este atardecer hipnótico. Nos vemos en Dubrovnik. Adiós, Ljudi. Hasta pronto.